Hola amigas y amigos, bienvenidos a mis videos tutoriales de tejidos a crochet y manualidades. Les saluda su amiga Milagros Ena. Vamos a aprender a tejer para este video tutorial el cuadrado número 55. Así lo encuentran fácilmente, amigas y amigos, el cuadrado de colores número 55 de Milagros Ena. Y también con la flor número 49. Esta bonita flor, ya saben, cuando yo los tejo, los aplico en diversos tejidos aparte, ya sea para tapetes, centros de mesa, así en cuadrados para las fundas de sus cojines o también para las colchas. Muy bien, pueden apreciar aquí este bonito diseño de la flor número 49, el cual ya está publicado en mi canal de YouTube. Más adelante les voy a mostrar cómo buscar el video tutorial. Primero se teje una flor en la parte central y luego ya una flor mucho más grande en puntos altos, en puntos garbanzos y relieves de 12 pétalos. Una vez que ustedes terminan de tejer toda esta bonita flor en la combinación que decidan, vienen a este video tutorial para el cuadrado número 55 y van a aprender cómo convertir esta bonita flor pero en cuadrado. Solo la flor en cuadrado porque otros diseños también voy a tejer del cuadrado de la flor con hojas y luego lo convertimos también en cuadrado. Tengo muchos diseños que elaboro de esa manera. Vamos a convertir así en forma cuadrada con dos colores de lana, los mismos materiales que estoy usando para las flores. Son lanas de madeja delgada que luego brillo, pero para que me queden así de grandes, yo los tejo de dos hilitos. Ahí está, esos son los materiales y el ganchillo, igual ya les he mostrado en la flor 3.0 milímetros es un cuadrado grande porque lo tejo de dos hilitos si lo tejen de uno les va a quedar mucho más pequeño esto mide aproximadamente unos 42 centímetros por lado ya que es un cuadrado 42 a 45 centímetros muy bien amigas amigos es lo que vamos a aprender a tejer para este video tutorial el cuadrado número 55 con la flor número 49 y también, amigas, amigos, les traigo la novedad. Así como ya he puesto en sorteo dos cuadrados anteriores a este, tan solo de dejarme su comentario en mi página de Facebook o también en mi canal de YouTube: un comentario diciéndome desde dónde me escriben para que puedan entrar al sorteo. Ahí también en las publicaciones les dejo qué días son los sorteos. Muy bien, simplemente ya saben. Cada tejido que voy a publicar entra en sorteo. Simplemente les pido que me apoyen con la cantidad de likes y la cantidad de vistas. Ya va a depender para qué lugar se va este cuadrado y todos los diseños que yo vaya a tejer, ya sea gorros, ponchos, suéteres, diversos diseños que todavía estoy realizando. Después de este tejido, por ejemplo, se viene un bonito poncho. Si ustedes quisieran salir ganadoras en el sorteo, les invito a dejarme un comentario en mis videos tutoriales. Ahí ya les voy a poner las fechas de... Sorteo muy bien. Si este video también lo ves después que ya pasó la fecha, ya pasó el sorteo, no te desanimes. Entra a mi página en Facebook, a mi canal en YouTube, mire el último video, ese de seguro está entrando en sorteo. Quizás sales ganadora, simplemente ya les mencioné compartir, dejarme un like y también un comentario. Mucha suerte para todas ustedes y ahora lo, nos vamos con lo importante, el video tutorial de cómo convertir esta bonita flor en cuadrado. Muy bien, amigas, amigos, una vez que ustedes completan de tejer toda su flor número 49, vamos a realizar la forma cuadrada, solo la forma cuadrada de frente después de la flor. Entonces vamos a empezar a tejer desde esta parte. Voy a dejar tres pétalos para cada lado, estos otros tres para otros lados y estos últimos tres para el lado de abajo. Entonces vamos a comenzar a tejer con nuestra lanita de color verde. Las esquinas y los aumentos los voy a llevar aquí en este punto alto y también en esta parte. La primera vuelta, o es decir, la base de cadenas, yo siempre los realizo así, por el revés. Luego ya vamos a voltear por la parte delantera para tejer la primera vuelta en punto alto. Vamos a comenzar a tejer desde aquí y vamos a llevar una secuencia de cadenas para poder darle forma cuadrada a toda esta flor. Entonces, ya saben, tres pétalos por lado. Voy a comenzar desde esta esquinita. Desde aquí voy a empatar mi lanita de color verde. Una cadena, dejan ahí este hilito sobrante, luego ya lo vamos a esconder y vamos a realizar un medio punto. Ahora, desde aquí, para llegar a la primera distancia que necesito, que es este, voy a tejer 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 cadenitas, ahí los tienen. Vamos a tejer un medio punto en medio y también aquí en las cadenitas del color blanco. Por debajo de esas cadenas, sacando hacia adelante, medio punto. La distancia tiene que ser así, exacta. No debe estar muy flojo, pero tampoco muy ajustado. Que no deforme nuestro tejido, nuestra flor. Ahí está. Para mí, me alcanza 10 cadenas. Desde aquí, continuamos. Voy a tejer ahora 7 cadenitas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. No debemos pasarnos de los 3 pétalos. Aquí tiene que, que estar la otra esquinita. Aquí ya tengo uno, aquí tiene que ser el otro. Ahora tengo siete cadenas donde está el medio punto de color blanco, hay otro medio punto. Noten también la distancia es exacta con mis cadenas. De nuevo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete cadenitas. Voy a pasar aquí de estos tres pétalos a la mitad, igual, enganchando aquí debajo de las cadenitas y sacando hacia adelante un medio punto. Si ya tenemos la mitad de un lado, fácilmente vamos a realizar la otra mitad. De nuevo, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Medio punto en este medio punto blanco. Ahí está. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Debajo de las cadenas de color blanco. Medio punto. Ahí lo tienen, ya vamos casi los tres pétalos para un lado. Entonces la próxima distancia tiene que ser de 10 cadenitas y en medio de estos pétalos. Desde aquí voy a tejer 10 cadenas hasta aquí. Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Exacto, en el punto alto, un medio punto. Hasta aquí lo que he completado tan solo es un lado. De la misma forma que ya tejí esto, voy a repetir en los otros tres para formar mi cuadrado. Pero para dar vuelta, ahí mismo comienzo de nuevo con otro medio punto. Y volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Vuelvo a repetir lo que ya les he indicado. Aquí, debajo de las cadenitas, medio punto. Noten, en esta parte es donde vamos a llevar los aumentos y la forma cuadrada. Aquí. Continuamos. Aquí también para este segundo lado tan solo usar estos tres pétalos. Aquí tiene que terminar este lado. De nuevo, siete cadenas en el medio punto. Otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas debajo de estas cadenitas de color blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Medio punto. Hasta ahí ya vamos otros tres pétalos después de esta esquinita. Entonces aquí tenemos que terminar. No vayan a tejer aquí, no, aquí. Si no, no les va a quedar un cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Medio punto. Para tejer el otro lado, otro medio punto para comenzar. Muy bien. Van a completar así los otros dos lados que nos faltan. Igual, por aquí les voy mostrando los dos lados que acabamos de tejer. Eso es lo que le va a dar la forma cuadradita a nuestra flor. Muy bien, estoy completando aquí el cuarto lado y también ya todo nuestro cuadradito. Ahí ustedes pueden apreciar. Tengo mis últimas 10 cadenas, tan solo me queda empatar. Vamos a dar la vuelta y ya vamos a tejer por la parte delantera de nuestra flor. Muy bien, entonces continuamos. Como les mencionaba, tengo 10 cadenas, vamos a terminar empatando aquí. Medio punto incompleto con la primera cadena que hemos tejido. Y cierran el punto. Y luego de esto, tres cadenitas y vamos a dar la vuelta. Espero que no se me pierda el enfoque. Muy bien, tengo las tres cadenas que pertenecen a mi primer aumento. Tengo tres cadenas en ese espacito que tienen ahí, es el medio punto que hemos completado. Van a tejer punto alto, uno y dos, más las cadenas son tres, tres del aumento. Ya lo van a comprender cuando terminemos toda la vuelta. Muy bien, por lo general, cuando yo aplico esta base de cadenas en los cuadrados, si tengo. Una cantidad de cadenas aquí, le quito uno para tejer ahora en puntos altos. Aquí hemos tejido 10 cadenitas. Ahora voy a tejer 9 puntos altos. 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9. 9 puntos altos. Ahí ustedes pueden apreciar 9. Ahora, en el medio punto, otro punto alto. En todos, en realidad. Aquí he tejido 7 cadenas. Voy a tejer solo 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así los demás, porque en los demás también apliqué 7 cadenas, excepto cuando lleguemos casi al final. De cada lado muy bien en el medio punto, punto alto. De nuevo, aquí vuelvo a repetir seis puntos altos, un punto alto, aquí también seis, seis. Aquí al final, si sí, voy a volver a aplicar los nueve puntos altos del principio. Entonces, aquí voy a continuar: 1 2 3 4 5 y 6. Punto alto en el medio punto. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Punto alto en el medio, punto. Ahí está. Esta flor, como es bien grande, el lado también obvio nos va a quedar bien grande. 1, 2, 3, 4, 5. Y 6. En el medio punto punto alto. Ya estamos llegando aquí en una de las esquinas. Aquí vamos a aplicar el aumento para darle la forma cuadrada. Aquí por ser la última parte, 9 nueve, nueve puntos altos. Ya saben, he aplicado 10 cadenas. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7. 8 y 9. Hasta ahí nada más. No aplican 10, va a quedar muy grande. ¿Qué vamos a aplicar en las esquinas? Como tenemos dos medios puntos, en el primero tres puntos altos. 1, 2 y 3. Dos cadenas. Ahí se terminó un lado. Giramos de nuevo en ese medio punto que está al ladito, otra vez tres puntos altos tenemos 1 2 y 3. Por ser la primera vuelta aplico 3. Para las siguientes vueltas todo va a ir de dos en dos Muy bien, ahí tienen tres puntos altos, dos cadenas, tres puntos altos. Lo demás es repetición, todo lo que ya he tejido aquí ustedes vuelven a repetir en los demás lados. Ya saben, aquí hay 10 cadenas, entonces nueve puntos altos. Y en cada medio punto un punto alto. Entonces, de esta manera van a completar todos los otros tres lados que en realidad nos falta. Ya les he enseñado uno, nos faltan los otros tres. Igual, con la misma cantidad. Ahí pueden apreciar también ustedes que no tiene que quedar ni muy ondeado, les va a quedar sino el cuadrado medio deforme, con muchos puntos, y ni tampoco que vaya cerrando a la flor. Muy poquito sería. Aquí exacto, tiene que quedar plano. Muy bien, entonces, si un lado nos queda bien. Los otros tres también vamos a aplicar de la misma forma. Ya estamos por la parte delantera del tejido. La base de cadenas nada más, últimamente los estoy aplicando así porque es mucho más fácil sacar el cuadrado así. Muy bien amigas, estoy completando aquí toda la primera vuelta pero solo con puntos altos. Ahí tienen. La vuelta anterior solo era la base de cadenitas. Ahora, una vez que llegamos aquí, tan solo completo el aumento que nos falta y... Continuamos la segunda vuelta. Desde aquí entonces, como les mostraba, tengo los últimos 9 puntos altos en la base de 10 cadenas. Aquí el último en el medio punto, vamos a tejer el último aumento, 3 puntos altos. Dos cadenas y tendríamos que tejer de nuevo 3 puntos altos, pero ya hemos tejido las cadenas y estos dos puntos. Ya está completo. Entonces tan solo nos queda empatar en la tercera cadenita con punto deslizado. Desde aquí comenzamos a tejer otra vez solo puntos altos. Todos los puntos que ya tienen ustedes aquí los vamos a volver a repetir, aumentando lo que va en las esquinitas. Desde aquí entonces tres cadenas. Cada vuelta van a comenzar así, con tres cadenas y los puntos que ya tienen. Solo puntos altos. No aumenten, no quiten nada en cada lado. Solo en las esquinas se tejen los aumentos. Ahí lo tienen, solo punto alto. Van a completar así todos estos puntos que tengo aquí hasta llegar a esta esquinita. Muy bien, como pueden apreciar aquí estoy completando el primer lado de nuestra segunda vuelta y ustedes pueden ver son tres pétalos por lado. Aquí van a ir los aumentos y aquí también. Ahí está y está bien planito, no sobran ni faltan puntos. Es lo que siempre también ustedes deben de tratar de sacar en sus cuadrados. Ahora cuando llegan ya en esta segunda vuelta y para los aumentos solo se aplica desde aquí en adelante hasta que termines todo tu cuadrado. Dos puntos altos. Dos cadenas en el mismo lugar de nuevo, dos puntos altos. Y así, esto se repite hasta terminar el tamaño de cuadrado que mejor prefieras. Lo demás es tan solo repetición de puntos altos desde el primero, desde el primer punto. Muy bien, entonces van a completar así toda la segunda vuelta, ya saben, en las esquinas tejer estos aumentos. Muy bien amigas, como pueden apreciar, ya estoy completando prácticamente toda la segunda vuelta. Ahí lo tienen. Aquí tan solo vamos a completar el aumento que nos falta para terminar y comenzar a tejer la siguiente vuelta, que también es la misma secuencia de esta otra vuelta. Para terminar todo esto, vamos a tejer los dos puntos altos del aumento, dos cadenas, en ese mismo lugar aún nos faltan los dos puntos altos. Ahí lo tienen. Empatan en la tercera cadena. Exacto tenemos la cantidad de puntos en cada lado. Tres cadenas para tejer la tercera vuelta y la secuencia es lo mismo. Ya saben, por lado solo se tejen los puntos altos. Ahí lo tienen solo los puntos altos. De la misma forma voy a completar toda la vuelta. Todo hasta llegar aquí y empatar. Esto se teje ya sea que estén aplicando de un solo color. Me refería ya sea que ustedes estén aplicando todo esto de un solo color. Simplemente se continúa la misma secuencia que ya he tejido en esta vuelta. Solo puntos altos y los aumentos en las cuatro esquinas para que tengan la forma cuadrada. A medida que avanzan vamos a ir uniendo. Primero, aquí estoy viendo, a diferencia de los videos anteriores, en otras flores, unir en esta parte también. Esta parte o de frente podemos unir lo, las tres puntas de los pétalos, aunque sería mucho mejor. Me parece que sí. Voy a continuar tejiendo todas estas vueltas de color verde hasta llegar a la altura de estos dos pétalos primero, a la altura de esa parte. Entonces, más o menos cuánto nos faltaría. Tres vueltas más contando con este, en total cinco hasta esta altura desde aquí hago el cambio de color el verde más oscuro o también le pueden colocar otro color para continuar y llegar a la altura de este pétalo de en medio de todo el lado también para que quede unido a nuestro cuadrado entonces si lo van a tejer todo de un solo color continúen aquí vamos a unir luego continúan con el mismo color yo voy a hacer cambio dos colores uno bajo y uno oscuro incluso en esta parte también he visto que aplican la secuencia de los mismos colores eso yo lo aplico cuando aplico en esta parte hojas pero como no estoy tejiendo hojas aplico puro verde todas las vueltas aquí lo que les mencionaba estos mismos colores pueden aplicar blanco y de nuevo comienzan a colocar todos estos tonos de colores todos empezando desde el blanco incluyen y también si tienen más colores le colocan para que les quede bien grande su cuadradito entonces, a lo que vamos, vamos a completar en esta parte hasta llegar a la altura de estos pétalos. Muy bien, entonces, eso es lo que me queda por completar. Muy bien, amigas, voy completando tres vueltas. Ahí ustedes pueden apreciar nuestra forma cuadradita. Muy bien, por aquí lo que les mencionaba anteriormente, voy ya por la cuarta vuelta también, pueden Ver, he tejido aquí las tres cadenas y los puntos altos. Son los mismos, todos son la misma cantidad a medida que va aumentando en las esquinitas. Aquí, les mencioné que vamos a tejer vueltas para completar la altura de estos dos pétalos, porque eso es mucho más alto, de estos dos principalmente, para poder unir. En esta parte también, si desean, pueden unir. Me refiero a este punto alto y a este, el que está en medio de los pétalos como para que no se alce y los pétalos queden bien marcados en el cuadrado. Eso simplemente se une. ¿Cómo vas a unir? Pones así, derechito en plano todo, exacto donde queda la altura de esta vuelta. Y esta vuelta vamos a unir en un solo punto. Por ejemplo, aquí yo avancé estos puntos altos, entonces... Exacto, ahí queda también la flor. Vamos a unir este punto alto con el punto que continúa. Y de la misma forma también vamos a unir aquí en la punta de los pétalos. Ahí lo tienen tan solo un punto y continúan de la misma forma los demás puntos altos de esta vuelta. Tan solo en, en, en esta parte sobre todo. En este intermedio tenemos que unir. Voy a completar, por ser el primer lado, exacto la cantidad de puntos, no sé, igual ustedes van a ir colocando la flor en el cuadrado y van a ver qué cantidad de puntos van a dejar para los demás lados. Voy a terminar y luego ya les menciono qué cantidad estoy usando. Igual aquí avanzan los puntos, colocan así en plano. Este punto que coincida con el de atrás. Aquí me falta todavía un punto alto y vamos a unir. Un punto alto y resultamos uniendo este con el de atrás. Ahí lo tiene. Queda mucho más marcado en esta parte. Ya no se va a alzar. Pero esto es opcional. Yo lo voy a dejar ya que estoy avanzando. Pero es opcional. Si desean, continúen las vueltas y resultamos uniendo aquí y en esta parte. Desde aquí tan solo completar ya toda la fila. Muy bien, ¿cuántos puntos ustedes dejarían por cada lado? Aquí, por ejemplo, nos faltan más puntos para los demás, para que puedan contar. Tenemos 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 24 serían con los aumentos. Entonces, para el próximo lado, ustedes contando con los aumentos, dejen 24 puntos. Y resultan uniendo el punto número 25. Ahora aquí, unen el punto número 25 y continúan. Van a dejar 5 o van a tejer 10, 15, 16 puntos altos para unir el siguiente punto. Y así continuar. Aquí, por ejemplo, ya les va a quedar 3, 5, 10, 15, 20, 21 más los 2 de aumento, 23. Esta es la cantidad que ustedes dejarían para los otros tres lados. En un lado basta que saquen sus cálculos y en los otros tres tienen que repetir la misma cantidad. Muy bien, después de esta vuelta, otra vez, tengo que continuar porque todavía no llegamos aquí a la altura de este pétalo. La idea es llegar a la altura de estos pétalos, estos dos. Eso a medida que avanzamos, vamos a ir colocando en nuestro tejido y ver en qué parte ya... Nos toca unir al cuadrado. Muy bien, amigas, como pueden ir apreciando aquí, ya voy hasta el momento cinco vueltas con los puntos altos para nuestra forma cuadrada, con el primer color de los verdes. Aquí pueden apreciar, hemos resultado uniendo aquí en la vuelta número 4. Con la vuelta número 4 hemos unido esta parte de la flor. Ya saben, esto es opcional o si no, todo nada más... Solo punto alto. Muy bien. Ahora he tejido cinco vueltas. Voy a hacer el cambio de color y a la vez estos puntos de atrás ya tienen la altura de los pétalos de nuestra flor. De estos pétalos. No de en medio, sino de esta parte. Igual en todos. Ahora, aquí lo que nos corresponde es unir el nuevo color. Igual, como ya he unido aquí, el paso a paso es el mismo. Tejer puntos altos donde resulte esta punta, unir. Tejemos más puntos, aquí todavía no porque la altura todavía falta, nos pasamos a unir a este punto y así hallar una determinada cantidad de puntos para poder aplicar en los otros tres lados. Desde aquí entonces, donde estamos llevando nuestros empates, voy a colocar el nuevo color, un verde mucho más oscuro. Una cadena, completan dos y tres. Ahora, Tan solo voy a completar puntos altos. Tenemos con las cadenas 2, 3, 4, 5 y 6 puntos con las cadenas. Ahora, esta punta lo voy a unir debajo de las dos cadenas con el punto que sigue. Esa es la idea. Unir nuestro pétalo al cuadrado. Ahí lo tienen. Y luego ya voy a continuar solo puntos altos igual hasta llegar a una altura aproximada donde pueda unir estos dos puntos. Así que tan solo completamos puntos altos. Ahí lo tienen. De esta manera voy a completar ya que solo es punto alto. Como pueden apreciar... Ya estoy completando los puntos altos, esto todavía nos falta más vueltas. Aquí igual, este pétalo colocan en la base cuadrada, donde exacto les de esa medida ahí unen los dos tejidos. Y luego lo demás siguen completando punto alto. Una vez que completan esto, tienen que seguir la secuencia de los puntos que deben de dejar por lado. Aquí, por ejemplo, nos falta completar. Entonces, aquí serían, así como estábamos contando en vueltas anteriores, dejando 4, 8, 12, 13, 14, 15, más el aumento. 17 puntos tienen que tejer ustedes en los próximos lados y unir en el punto 18. Entonces, ustedes vuelven a repetir lo mismo aquí. La cantidad que les mencioné. Unen otra vez, tejen solo punto alto, unen aquí y les va a quedar exacto la misma cantidad que están aplicando desde el primer lado. Y así de esta manera, ya les estoy indicando, van a completar toda esta vuelta. Continúan, empatan y van a seguir la siguiente vuelta igual, con el mismo color, hasta llegar a la altura de este pétalo de en medio, también para unir de la misma forma. Aquí no se olviden los aumentos, es lo que nos da la forma cuadrada. Aquí solo es punto alto. Y la idea de hacer esto tan solo es unir los pétalos de una flor al cuadrado, para que no quede así en el aire. Entonces, prácticamente ya tendría que terminar todo el cuadrado para mostrarles por completo cómo nos ha quedado. Muy bien, amigas y amigos, he completado de tejer todo lo que corresponde a nuestro cuadrado. Ahí ustedes pueden apreciar después de las cinco vueltas. Del primer color verde he colocado otros tres. Aquí también les indiqué qué cantidad estoy aplicando para poder unir estos pétalos. Y aquí, luego de la segunda vuelta, en la tercera vuelta ya para unir, he dejado, pueden apreciar aquí, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40, 43 puntos altos y en el punto número 44 he unido el pétalo al cuadrado. Y luego ya continuar todos los puntos que quedan. No se olviden de realizar los aumentos. Y aquí usen ya la misma cantidad que sacan al principio cuando tejen un ladito. Y así, de esta manera, ustedes pueden continuar todavía el tamaño que mejor prefieran y necesiten para la funda de su cojín o también si es para una colcha. Yo hasta esta parte nada más ya me voy a quedar. En total he tejido ocho vueltas. Ocho vueltas para formar nuestro cuadrado. Muy bien, espero que les haya gustado. No se olviden de regalarme un like, compartir el video y por supuesto dejarme su comentario en los videos que realizo para que ustedes puedan participar del sorteo de estos tejidos del video tutorial. Ya saben, y también amigas, si ustedes recién ven ve este video tutorial después que ya hubo el sorteo, no se preocupen, entren a mi página en Facebook, a mi canal en YouTube, en la sección de comunidad o en las publicaciones para que puedan apreciar el último tejido que estoy realizando y a la vez ese el cual estoy sorteando. Ahí van a ver las fechas y las cantidades que pido para que ustedes puedan participar del sorteo ya saben en los comentarios simplemente decirme de dónde me escriben de qué ciudad o de qué país me escriben para que en el sorteo fácilmente podamos dividir si es aquí en la zona local donde yo vivo en guaraz o también a nivel nacional en nuestro perú o también para otros países muy bien muchas bendiciones muchas gracias y suerte a todas ustedes en los sorteos de este cuadrado y de los próximos tejidos que voy a elaborar para mi canal